Una de las disciplinas que AICA Internacional ha venido reuniendo a lo largo de los años es el tema de la gestión cultural. La gestión cultural no es exactamente un tema de mercado de arte, es un tema de promoción, de investigación, de desarrollo del potencial que cada cultura a través de sus distintos productores puede generar. En ese sentido, AICA Internacional viene desarrollando una serie de alianzas en Costa Rica desde que empezó en el año 21, con la finalidad de crear espacios en que podamos cooperar y crear encuentros productivos, colaborativos, entre el sector privado, el sector público y AICA como un organismo propiamente internacional representado por la sección costarricense. En ese sentido, acercarnos hoy a Galería Talentum a través de su directora, la gestora cultural Gabriela Catarinela, es una gran oportunidad. Ellos vienen desarrollando un trabajo impresionante en la última década, promoviendo artistas, tanto artistas emergentes sin ningún currículum o trazabilidad, como artistas propiamente establecidos ya con una carrera y un currículum. Este trabajo ha venido dando sus frutos a través de un mejoramiento tremendo en la calidad y proyección de los artistas que trabajan en sus galerías. Un aspecto en el cual queremos incidir y para lo cual estamos hoy con Gabriela Catarinela es colaborar para crear espacios de discurso público en el cual puedan haber conversatorios y artistas, productores propiamente, gestores, curadores, así como también investigadores intelectuales, puedan reunirse con el público general para discutir temas transversales que ayudan a la formación y al fomento de la cultura. Gabriela, gracias por el tiempo que nos brindas. No, en realidad la agradecida soy yo. Yo siento este encuentro como una oportunidad, tanto para la galería como para los artistas que nos acompañan. Iniciamos de cero y en realidad es a partir de este tipo de encuentros, de alianzas, de consejos, que hemos ido creciendo poquito a poco y trabajando un poquito en la cultura del país, que yo sé que hace falta, y hace falta esa unión tanto de la parte privada como del sector público y mediadores como ustedes que lo puedan desarrollar. Porque en todos los campos siempre hay un cierto tipo de ego. Digamos, en la galería, aquí en Talentum, no tenemos eso. Yo creo que porque la formación se dio de otra forma, no tratando de hacer un negocio, sino de hacer una proyección a los artistas, porque en algún momento viví la necesidad de eso. ¿Cómo surge esta idea de Talentum? ¿Cómo es que te apasionas por el arte y te mueves a ser una gestora cultural? Desde el inicio me metí en clases en un proceso personal, artístico, en realidad específicamente con profesores muy talentosos. Uno de estos profesores, que era hiper talentoso, muy joven, descubrí que había muy pocos espacios que lo hicieran crecer, espacios donde exponer, espacios de diálogo. En Costa Rica hay una carencia de crítica que, aunque a uno le tenga miedo, ese proceso de una crítica constructiva es necesario para crecer. Entonces es ahí a donde yo me meto como a tratar de crear ese espacio. No con muchas pretensiones, pero sí con un norte claro que es lo que quería hacer. Que viene propiamente del cambio, campo más bien científico, más de la investigación. Y de ese campo ella se movió gradualmente a través de una serie de incidencias y aspectos en su vida que la llevaron a incursionar en las artes visuales y de ahí a desarrollar todo este potencial que hoy se llama Talentum. Gabriela, uno de los aspectos más importantes de lo que planeamos hacer en el segundo semestre de este año juntos tiene que ver con abrir espacios para la discusión, aspectos en que podamos reunir en un mismo piso, en un mismo nivel, a personas expertas en el arte, con personas que producen el arte, y terceros, que son los espectadores beneficiarios de ese diálogo, con sus propias interrogantes. ¿Hay algún aspecto en ese sentido de lo que vamos a hacer que a vos como galerista, a vos como gestora cultural y como artista, te interese especialmente enfatizar durante esta relación? Bueno, yo creo que me toca en lo personal esa parte de tener un tercero que vea
lo que nosotros hacemos o lo que yo como artista pueda producir, siempre le he tenido pavor. Le he tenido como miedo porque el crecimiento cuesta. Pero soy súper consciente que esa visión externa, esa colaboración externa es lo único que lo hace a uno crecer. Y yo empecé en esto para crecer como artista. O sea, el tener Talentum fue en realidad un pretexto para yo poder disfrutar de la creación, poder ser yo un artista que produzca. Tampoco la gente sabe que realmente el momento más importante para el crecimiento de Talentum fue el momento más oscuro para la humanidad, como esos 2 años en que pasamos encerrados, muchos restringidos a través del COVID. Y sin embargo, ustedes fueron capaces de remontar el tema del espacio, de desarrollar un espacio nuevo en una ubicación o locación, Josefina, realmente importante, porque este sitio es sumamente emblemático de la cultura y la tradición costarricense. Este barrio Amón, porque eso es parte también del barrio Amón y el barrio Toya, realmente es un lugar que cuando uno se detiene lo conmueve. Uh-huh. O sea, no por la vejez, no por los edificios, sino por la historia que este lugar tiene. Y en ese momento histórico, ustedes hacen un paso histórico y desarrollan este espacio. Háblame un poco de cómo fue que llegaron a este momento de madurez, diría yo, en medio de un momento en que nadie invierte, que todo el mundo está restringido, que no hay mercado, uh-huh, y sin embargo ustedes decidieron progresar y dar el paso adelante. Bueno, yo creo que los momentos oscuros siempre llevan a un momento de claridad. La cosa es esperar. Yo en pandemia sí me puse pues, muy triste porque mi negocio, que no es un negocio en realidad, no lo tengo tanto por la explotación comercial que pueda haber, sino por la gestión cultural que yo pueda promover. Estaba bastante apagado y yo estaba en la casa. Y entonces, se corrió en el medio que a la galería nos estaba yendo un poco mal. Y en realidad yo no sentía eso. Yo sentía que la pandemia se terminaba. Ya he vivido momentos oscuros en mi vida y todo se termina y todo pasa. Y después sigue la claridad. Entonces yo sabía que eso se iba a terminar. Sin embargo, a donde va pasando el tiempo, uno no estaba preparado para tantos meses de pandemia. Uno pensó, la primera vez, el encierro va a durar de marzo. Nosotros teníamos que en junio vamos a estar afuera. Y no, pasó todo un año y cuando empezó el 2021, ya yo estaba programándome, la galería sobrevive, digamos, en las partes de esta de gestión. Es una empresa completamente, digamos, autofinanciada, familiarmente, pero es como sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Entonces, la forma que durante sostenible. El crecimiento de talento se fue desarrollando, que fuera sostenible, fue poder alquilar el espacio que teníamos y compartirlo con un lugar donde se desarrolle la gastronomía, un restaurante, un lugar donde haya comida. Porque la comida, todo el mundo la busca. En pandemia o no en pandemia, todo el mundo come. Y además, nos favorecía el que este lugar pudiera ser visitado por gente que fuera a comer y que de una vez vean el arte, no de una forma que sientan la presión por comprar, aunque el fin es promover y llevar a la venta, pero hay mucha gente que le gusta ver el arte nada más verlo y no comprar. Y a veces la galería está cerrada y restringida como para el cliente. Entonces, el que puedan venir a comer y ver de una vez las obras de arte y todo, nos favorecía ese espacio. Pero cuando inició Talentum, todo eso lo hacía yo. O sea, yo tenía el espacio de comida, que era un café. Tenía el espacio de galería y no teníamos una sala expositiva en el primer talento, que duró un año frente al Registro Nacional, frente al Parque Nacional. Duramos un año. En un año la comida nos hizo crecer. Entonces nos pasamos a un local propio en Barrio Amón, un local muy bonito que yo le puse muchísimo cariño para que floreciera. Y
fuimos creciendo, pero siempre estábamos como en numeritos rojos, y estábamos en numeritos rojos haciendo un gran sacrificio para mantener, yo a veces hasta yo cocinaba, un restaurante con alguien que serviera, o sea, moviéndolo como, digamos, no un restaurante como tenemos ahora, sino un café, y teniendo la galería como exponiendo. Pero digo yo, estoy gastando mucho esfuerzo en lo que es la arte gastronómica y no me estoy dedicando a lo que es el arte y a producir yo, que era mi interés principal. Entonces ahí decidí, y lo que me llevó a esa decisión fueron exactamente los números rojos, era rentar ya el área del restaurante. Pero aquello que había sido un local, en algún momento ya yo lo pude alquilar como un negocio. Entonces alquilé un restaurante. Me lo alquilaron por... se me van los años ahí, pero nosotros cumplíamos 4 años el año pasado. Tal vez casi 6 años me lo alquiló unos emprendedores jóvenes que cocinaban delicioso y desarrollaron el restaurante que acompañó a Talento durante los primeros 8, 9 años. Sorprende siempre la capacidad de atracción, la capacidad de convocatoria que Talentum tiene. Todos los grupos etarios están representados en cada una de esas actividades. ¿Cómo han logrado esto? El que vengan personas de mayor edad es porque yo soy vieja. Aunque me encantan los jóvenes, me encantan su fuerza, su sangre, su potencial, pero también la experiencia que se gana con los años no tiene precio. Entonces yo creo que hemos logrado hacer un equilibrio que no tiene nada, tal vez, a donde viene, y es también recibido una persona mayor, un adulto mayor y un joven. En esta etapa... Aquí han venido jóvenes súper experimentados y viejos que están empezando. Entonces era mi caso, una vieja que está empezando, y me rodeé de jóvenes. Y yo creo que ese equilibrio y ese diálogo entre el joven y el viejo nos ha hecho estar donde estamos. Y es justamente donde vamos a estar también coincidiendo, porque AICA tiene gente joven, pero AICA tiene gente también, llamémosle, no vieja, veterana, experimentada. Gente que tiene también talento que agregar al talento. Es justamente el proyecto en que estamos ahora embarcados durante este segundo semestre del año 2023, y que esperamos que sea una relación que permita no solamente combinar la gastronomía con el arte visual, sino también abrir un espacio de discusión, de crecimiento, de una conversación que ha sido postergada, pero es indispensable, porque el arte no puede ser concebido sin la libertad de pensamiento, que viene acompañada de escuchar distintas posiciones. Hay mucho temor a la crítica, en el sentido de que la gente piensa que la crítica es solamente algo negativo, pero definitivamente cada vez que un artista expone, por ejemplo en Talentum, se expone. Esto quiere decir que cada vez que hacemos un acto público, abrimos la conversación y tenemos que estar dispuestos a escuchar todas las posiciones. Así es que realmente es un honor, Gabriela, poder iniciar esta etapa con ustedes. También nosotros nos sentimos en un momento parecido, un momento de crecimiento, y unir estos dos esfuerzos de alguna manera va a beneficiarnos a todos. Gracias por el tiempo. Con muchísimo gusto. Y sí, nada más quería agregar una cosa: el que expone se expone. Exponer es un desnudarse. Así es. Es un desnudarse. A mí me dio pavor la primera vez que expuse, y yo estaba en un momento duro de mi vida y creí, o sea, que ya me tocaba pasar a otra instancia, y digo yo, o sea, yo antes de irme de aquí quiero exponer. Y sabía que era eso, era desnudar mi alma, y tenía terror. Y de ese terror que tuve, en realidad no recibí alguna crítica que pude haber recibido, porque tal vez mi producto no era tan bueno, era primeriza. Por eso te digo, yo soy una joven inexperta. Una vieja inexperta. Pero me siento joven.
Uno de los objetivos de AICA es aunar esfuerzos, reunir esfuerzos privados y públicos y generar emprendimientos colaborativos. Es justamente lo que estamos haciendo a través del trabajo con la gestora Gabriela Catarinela y la Galería Talentum que dirige, donde vamos a estar abriendo este espacio de diálogo, de conversación con la comunidad artística y con el público en general. Especialistas contribuirán con sus perspectivas independientes y profesionales, críticas, pero el público podrá también plantear sus dudas. Los artistas podrán obviamente requerir opiniones y a manifestar las propias. Es justamente lo que buscamos a través del discurso civil, a través de la contribución que cada uno puede hacer desde su respectivo espacio y con sus respectivos talentos. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para el canal de AICA Costa Rica en Barrio Toya, San José.